Buenas noches, profesor. Hola, muy buenas noches. Yo todavía no empiezo a hablar. Cuando se pongan a grabar, yo hablo. Ya, no es porque no quiera hablarle. Así que los saludo, esperando que se encuentren bien todas y todos. En la cual vamos a dar comienzo a una clase más de extracción mina 2. Pero antes voy a hacer un paréntesis con los alumnos que tienen servicio en minas conmigo. Ya, esta información, ¿no es cierto?, que les voy a dar. Va solamente para ellos, ya para los que tienen servicio en minas conmigo la noche. La prueba va, ya la prueba va. Estuve hablando con el coordinador y el coordinador me dijo, ¿no es cierto?, que en este caso no pueden haber más de dos pruebas por día calendarizadas. O sea, si el calendario, ¿no es cierto?, en este caso del día viernes sale que ustedes tienen más de dos pruebas por calendario, ¿no es cierto?, no se debería hacer. Pero en este caso, de acuerdo a las 3 horas que tienen, a los 3 ramos que tienen, ¿no es cierto? El máximo serían dos evaluaciones, así que va la evaluación del día viernes, ¿ya? Así que eso quería informarles. Cuando las pruebas están por calendario y son más de dos, no se deberían realizar, ¿no es cierto?, más de dos, ¿ya? Pero en este caso, por calendario, el máximo, ¿no es cierto?, que puede haber son dos. Entonces va la prueba de servicio en minas, chiquitos, ¿ya? Solamente los que tienen servicio en minas conmigo. Eso quería informarles, ¿ya? Y por lo mismo, ahora, si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, ¿cierto?, con respecto a lo que acabo de decir. Profe, disculpe, aún no lo sube el ¿Cuál? desarrollo de la ¿De qué cosa? actividad, de la ¿Cuál actividad actividad? de salud. ¿De servicio en mina? Todavía no la subo. Todavía no la subo. Uy, qué bueno el alcance que me dijo. Lo subo al tiro, aprovechando si alguien tiene alguna duda en una consulta. Le pedimos permiso a los alumnos que solamente tienen extracción mina 2 conmigo, pero voy a aprovechar de que no la subí. Oh, estoy clarito. Así que denme un segundito, un segundo. Un segundo, un segundo. Servicio mina. Desarrollo segunda actividad. Ya. Ahí sí lo subí a los archivos de Team. ¿Ya? Perdón. Ya. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda, alguna consulta, algo que preguntarme con respecto a lo de la evaluación del día viernes? Si es que no, si es que sí, ¿no es cierto? Si es que sí, los leo, los escucho. Y si es que no, ¿no es cierto? Vamos a comenzar la clase de lleno de extracción minados. ¿Ya? Y voy a dar como un minuto por si alguien tiene alguna duda, alguna consulta. Ya, parece que no. Lo que sí vamos a hacer hoy día, vamos, ¿se acuerdan que hemos hecho dos actividades o dos actividades de extracción mina? En este caso dos, de acuerdo a Tronaura en minería a cielo abierto. En este caso yo les dejé el día viernes, ¿no es cierto? Les dejé una actividad número tres, ¿ya? En la cual yo voy a hacer un ejercicio y el otro se los dejo a ustedes, pero igual yo les voy a subir el desarrollo, ¿ya? Pero la idea es que ustedes también hagan los ejercicios, pues chiquillos, porque después cuando tienen la evaluación van a andar perdidos, no van a cachar más o menos qué es lo que se tiene que hacer, o van a ir viendo, y eso no. La idea, ¿no es cierto?, es que yo les entrego los ejercicios y ustedes, ¿no es cierto?, ya, ¿no es cierto?, no los puedan desarrollar sin ningún problema, ya que tienen el formulario, tienen los ejemplos, tienen las clases, ¿no es cierto? La idea es que lo vayan desarrollando, ¿ya? Porque si me empiezan a preguntar el mismo día de la prueba, es difícil que salgan de las dudas, ¿no es cierto?, con respecto a esto. Y ustedes saben que los ejercicios son más o menos largos, ya son más o menos largos, así que van a andar contra el tiempo. Ya, esa es la acotación que quiero darle. Ahora, ¿no es cierto?, de acuerdo a la actividad número 3, ¿no es cierto?, yo voy a hacer un ejercicio y el otro lo hacen ustedes. Ya, el otro lo hacen ustedes. En este caso, yo les había subido dos ejercicios, ya, en la cual había que calcular, ¿no es cierto?, lo mismo que estábamos calculando variables controlables, pero en este caso tendríamos que analizar bajo los dos autores, bajo Acuña y H, ¿ya? Principalmente en este caso vamos a tener datos diferentes, pero no muy alejados de la realidad. ¿Por qué? Porque tanto Conya como H tienen, ¿no es cierto?, las mismas variables, ¿ya? Diámetros. Y diámetros de la perforación en milímetros. Y consideran también lo que es la densidad de la roca y la densidad del explosivo. Entonces, los parámetros no deberían ser muy lejanos, ¿ya? Un tipo de explotación usa Conya, el otro H. Y así sucesivamente, ¿no es cierto?, los distintos autores, ¿ya? Entonces, vamos a hacer este ejercicio número 1.
Ya, dibujar la malla se la voy a dejar como tarea a ustedes, ¿no es cierto? Y el ejercicio número 2. Ya, entonces vamos a hacer todos los otros cálculos y dibujar la malla, ¿no es cierto? Lo van a hacer ustedes con el ejercicio número 2. Ya, entonces voy a calcular yo el barren de Conjayach, el espaciamiento de Conjayach, el taco de Conjayach, la pasadura de Conjayach, factor de carga másico y volumétrico de Conjayach, cantidad de explosivos para Conjayach, cantidad de energía, pozo y bloque para Conjayach. Y cantidad de explosivos, cantidad de pozos y la otra cantidad de explosivos, ¿ya? Con la cantidad de pozos, ustedes, ¿no es cierto?, no deberían tener ningún problema en dibujar la malla, porque de acuerdo, ¿no es cierto?, a los dibujos, a las variables controlables, la cara libre se puede colocar, ¿no es cierto?, en cualquier dirección y yo coloco la fila y las columnas respectivamente, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a calcular dentro del ejercicio que dice lo siguiente es el barren, dice: la compañía minera Mantos Verdes requiere tronar un área de 35 por 45 metros con una altura de banco de 7 metros. El diámetro de perforaciones de 6 y media pulgadas de la fase 2, a usted como ingeniero en minas se le solicita diseñar la malla de perforación con las siguientes variables controlables, como barden, de H y Conja, espaciamiento, taco, pasadura, factor de carga, másico y volumétrico, cantidad de pozos, cantidad de energía por pozo y por bloque, cantidad de explosivos y dibujar la malla de perforación con barden y espaciamiento. Teniendo los siguientes datos anexos, tenemos la densidad de la roca, que es 2,58 toneladas por metro cúbico, la densidad del explosivo del ANFO es 0,8 gramos en centímetro cúbico, el macizo rocoso presenta una dureza media, la relación espaciamiento-barden es 1,19 y la energía del explosivo utilizado en este caso del ANFO es 3.818 kilojoules partido por kilogramos. ¿Ya? Entonces, letra A, ¿cierto? Aquí vamos a calcular los barden. Ya vamos a calcular los dos barden, tanto de Conja como de H. Entonces vamos a calcular el barden de Conja. ¿Ya? El barden de Conja. Esta fórmula, ¿no es cierto?, la vamos a copiar en el formulario que ustedes ya tienen, ¿cierto? Que en este caso, la fórmula o la variable para calcular el barden de Conja es igual a 0,012 por paréntesis de 2 por la densidad del explosivo, todo eso dividido por la densidad de la roca, paréntesis más 1,5, paréntesis por el diámetro de la perforación, y el diámetro de la perforación tiene que estar en milímetros. Si yo lo doy en pulgada, ¿no es cierto?, es la única variable que nosotros deberíamos cambiar o transformar. Ya, en este caso, ¿no es cierto?, lo tenemos en milímetros. Perdón, en pulgadas yo tengo que pasar al milímetro. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? La transformación, que la idea, ¿no es cierto?, que se la aprendan de memoria. Una pulgada es igual a 25,4 milímetros. 6,5 pulgadas van a ser igual a, y multiplicamos, 6,5 por 24,5, esto es igual a 25,4. 25,4 por 6,5 es igual a 165,1 milímetros. 165,1 milímetros. Entonces el diámetro de la perforación en milímetros es 165,1. Entonces reemplazamos. Tenemos que el barden, según Conja, va a ser igual a 0,012 por paréntesis, de 2 por la densidad del explosivo, que es 0,8 gramos partido por centímetro cúbico. Ya agregamos el centímetro cúbico. Todo eso dividido por la densidad de la roca, que es 2,58 toneladas partido por metros cúbicos. Cierro paréntesis. Más 1,5. Paréntesis. Diámetro de la perforación en milímetros, que es 165,1. Entonces, el barden de Conja va a ser igual a, tiene que estar en metros, una distancia, de adentro hacia afuera, 0,8 dividido en 2,58 por 2 más 1,5 por A mí me da 4,2. 165,1 por 0,012. 4,2, así es. Yo no le creo a las mujeres, así que por eso, ¿cierto?, tenía la duda. ¿Sabes por qué? Y al hombre tampoco.
para que no sea tan machista el comentario. El Barden de Conya es igual a 4,2, como me dice la calculadora. ¿Cómo, Víctor? Se va funado. Claro, me voy funado, ¿no? Y como está grabado, no, me puse el parche antes. Estuve justo en el minuto de que... Estuve en el limbo. Estuve a punto de que me sacaran de contexto. Entonces el Barden de Conya es 4,2 metros. Ya ahora vamos a calcular el Barden según H, para ver, ¿no es cierto?, cuál es la diferencia. El Barden según H es igual a, y vamos a buscar, ¿no es cierto?, la fórmula al formulario. Entonces, en este caso, el Barden según H tiene la siguiente fórmula. Es igual a 0,036 por el diámetro de la perforación en milímetros, ya tenemos milímetros, por la raíz cúbica de la densidad del explosivo dividido por la densidad de la roca. Entonces, reemplazamos, como ya tenemos, ¿no es cierto? Tenemos en este caso, decimos que el Barden según H es igual a 0,036 por el diámetro de la perforación en milímetros, 165,1 milímetros, por la raíz cúbica, entonces vamos a insertar cúbica e insertamos, ¿no es cierto?, la raíz. ¿De qué? De la densidad del explosivo, y la densidad del explosivo es 0,8 gramos. Ya la raíz, ¿no es cierto?, hace para esa división, ¿ya? Se hace la división y después, ¿no es cierto?, sacamos la raíz. Dividido por la densidad de la roca, que es 2,58 toneladas partido por metros cúbicos. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, este Barden según. Me da 4, profe. 4. Como ustedes ya saben, lo voy a hacer yo. No, si da más o menos similar. Así que por ahí, no, es que no me acuerdo, de verdad no me acuerdo. Hice el ejercicio, pero no me acuerdo. Vamos a hacer, ¿no es cierto?, en este caso esto, ¿ya? 0,036 por 165,1 por la raíz del paréntesis de 0,8 dividido en 2,58. Cierro paréntesis. Da 4. 4 cerrado, ¿no es cierto? Sí, profe, 4,02 sale, pero claro, 4. 4,02, sí, 4,02. 4,02. Oh, en este caso yo ocupo dos decimales y el otro era 4,20 y este es 4,02. Sí, pero 4,02 metros. ¿Cierto? Si vemos, ¿no es cierto?, y analizamos este ejercicio, ¿no es cierto?, son similares. Si al final en este caso... El perforista no va a perforar 4,2 metros, va a perforar 4 metros. 4,02 metros va a perforar 4 metros. Entonces, ¿no es cierto? Son similares. Ya son similares. Son similares en este caso. Entonces, cualquiera de los dos, ¿no es cierto?, va a ser válido para hacer un cálculo de malla en minería cielo abierto. ¿Ya? Entonces, si aquí los Barden nos van a dar similares, los otros valores también nos van a dar similares. Comprobemos, ¿no es cierto? Con la letra A vamos a calcular los espaciamientos, ya, los espaciamientos. Que en este caso los espaciamientos van de acuerdo a la relación espaciamiento Barden, que es igual a 1,19 veces. Entonces, en este caso, vamos a calcular el espaciamiento según Conya, ¿ya? Por el Barden, ¿cierto?, de Conya. Entre paréntesis. Conya. En este caso, el espaciamiento según Conya va a ser igual a 1,19 por 4,2 metros. Conya va a ser igual a
1,19 por 4,2, esto es igual 4,99. A 5. 4,5, ¿no es cierto? 5. Uh-huh. 5 metros. 5 metros. Entonces, ese va a ser el espaciamiento de Concha y calculamos, ¿no es cierto?, el espaciamiento de H. En este caso va a ser 1,19 por el barden de H. En este caso, el espaciamiento va a ser igual a 1,19 por 4,02 metros. Espaciamiento. Nach. 4,78. No quiero repetir lo que le dije anteriormente. 1,19 por 4,02. 4,78. 4,78 metros. Entonces, en este caso, para Concha va a ser una malla de 4,2 por 5 metros y para H va a ser una malla de 4,02 por 4,78 metros. Principalmente, en la realidad va a ser de 4 por 5, más o menos, aproximadamente. ¿Ya? Entonces, son similares. Si llegan, ¿no es cierto? En este caso van a ser muy similares. ¿Ya? Pero son más o menos... Ya al yo calcular el barden, yo sé que el espaciamiento, ¿no es cierto? Si tengo las dos variables, tengo Concha y H, yo sé que ya el de H va a ser mucho, las distancias van a ser mucho más pequeñas, ¿ya? Lo que es la pasadura, el taco también, va a ser columnas más pequeñas, ¿ya? Entonces, veamos. Letra C, vamos a calcular... El taco, el espaciamiento viene por orden. El espaciamiento. El taco y después la pasadura. El taco. Que en este caso, el taco va a ser igual al barden, ¿cierto? Por 0,7. Esta es la fórmula. Barden por 0,7 veces. Entonces, para calcular, en este caso, el taco, según Concha, vamos a colocar que va a ser igual al barden de Concha por 0,7 veces, ¿cierto? 0,7 veces. Entonces, el taco va a ser igual a 4,2 metros por 0,2.8. Y el taco va a ser igual a 4,2 por 0,7. Es 2,94. Si no se aproxima, 2,94. 4,2 por 0,7. Esto es igual a 2,94. Sí. Ojo ahí con los resultados. Entonces, en ese caso no se aproxima, profe, entonces debería ser no, tal cual. ¿Sale? Sí, 2,94. Sí, no, 2,94 ahí no aproximamos. Ah, ok. Y el taco, ¿no es cierto? Para H va a ser el barden de H por 0,7. El taco va a ser igual. 2,81, ¿sale? 2,81. Entonces esto va a ser 4,02 metros. Y esto va a ser igual a 4,02 por 0,7. Entonces, 2,81, ¿cierto? 2,81. Si, por ejemplo, chicos, ustedes cuando hacen el ejercicio o ahora, ¿no es cierto?, a sus compañeros que me están dando las cifras, ¿no es cierto?, no les va a dar lo mismo, ya porque tienen un decimal o en este caso, en vez de poner 2,81, colocan 2,814 también está bien, ya porque en este caso no, yo no le estoy diciendo cuántos decimales. Yo ocupo dos, ya si no el número no es entero, yo ocupo dos. Y el tercero aproxima al segundo, pero es una vieja costumbre que tengo yo, ya. Pero va a depender de cada usuario, ya ustedes pueden colocarlos todos, pueden colocarlos ninguno, pueden colocar uno, dos, tres, lo que ustedes quieran, ya. Y profesores también que ocupan distintos. La pasadura. Parece que me equivoqué el orden, pero en este caso ustedes lo entienden. El orden de colocar el taco antes y la pasura después.
La pasadura o la sobreperforación es igual al barden por 0,3 veces. Y en este caso, vamos a calcular la pasadura del barden de Coña, con el barden de Coña, que en este caso va a ser 1,26. En este caso, sería igual a 4,2 metros. Esta M tiene que ser. Y su compañera me dice que esto es 4,2 por 0,3. Esto es igual a 1,26. 1,26 metros. Y calculamos ahora la pasadura, ¿no es cierto?, para el barden de H. El barden de H por 0,3 veces. Ahí sale 1,21. 21. A ver, vamos. Está correcto, 1,21. Aquí uno. 1,21, vamos a ver, 4,02 por 0,3. 1,21, muy bien, 1,21 metros. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, la pasadura. Y ahora calculamos los factores de carga. Ya, los factores de carga. Vamos a calcular el primer factor de carga, ya que en este caso va a ser el factor de carga másico, ya, caso para según Conya, ya, según Conya, no Conya, pero con el barden de Conya. Entonces vamos a ir a copiar la fórmula, que el factor de carga másico en este caso dice que es igual a 0,507 por el diámetro de la perforación al cuadrado en pulgadas, por el largo de la carga, por la densidad del explosivo, por el barden, por el espaciamiento de Conya, por la altura del banco y la densidad de la roca. ¿Ya? Y aquí en este caso, ¿cierto?, solamente tendríamos que calcular lo que es el largo de la carga. ¿Ya? Y el largo de la carga, que es toda la columna que yo voy a cargar con explosivo, va a ser igual a la altura del banco, más la pasadura y menos el tapón. Esa es la fórmula. Y esto va a ser igual al largo de la carga. Va a ser igual a los 7 metros. Más, en este caso, como estamos calculando de Conya, la pasadura va a ser de 1,26 metros menos el taco de Conya, que es 2,94 metros. Dando un resultado. El largo de carga, que va a ser igual a 7 más 1,26 menos 2,94. 5,32. 5,32. Muy bien. 5,32 metros. 5,32 metros. Entonces, no tenemos ninguna variable. Y ahora, ¿no es cierto?, solamente reemplazamos. Entonces, el factor de carga másico para, o con el uso de Conya, del barden de Conya, va a ser igual a 0,5 al cuadrado, que es el diámetro de la perforación en pulgadas, por 5,32 metros, por la densidad del explosivo, que es 0,8 gramos por. Todo eso dividido por el barden, que en este caso el barden es 4,2 metros, por el espaciamiento, que es 5, ¿sí?, 5 metros, por la altura del banco, que son los 7 metros, y por la densidad de la roca, que son 2, toneladas partido por metro cúbico. Y esto va a dar el siguiente resultado. De carga 1009 no puede darle 1009
tiene que ser menor a 1. Me equivoqué. Así es. Me das 0,24, no sé. 0,24, dejemos ahí. 0,24, a ver, veamos. 0,5 al cuadrado por 0,507 por 5,32 por 0,8. Todo eso dividido por 4,2 por 5 por 7 y por 2,58. Y esto es igual a 0,24. 0,24 kilogramos partido por tonelada. ¿Ya? Había puesto el último... la densidad de la roca había puesto 5, 2,5. Por eso. Y ahora calculamos el factor de carga másico para, o cuando ocupemos, ¿no es cierto?, el bar de NDH. Ya, copiamos la fórmula. Aquí tenemos que calcular lo mismo. Tenemos que calcular el largo de la carga. Que es la misma fórmula, pero en este caso me van a cambiar algunas variables. La altura del banco sigue siendo la misma, que son los 7 metros. La pasadura aquí en este caso va a ser 1,21 metros. Y el taco en este caso va a ser 2,81 metros. 5,4, Sandy. Dice que es 5,4, confirmemos. 7 más 1,21 menos 2,81. 5,4, muy bien. 5,4 y reemplazamos, ¿no es cierto? Y vemos cuánto nos da. Ahí sí. Entonces, el factor de carga másico para H, cuando ocupemos el barril de H, va a ser igual a 0,507 al cuadrado. Al cuadrado por 5,4 metros por 0,8 gramos partido por centímetro cúbico, que es la densidad del explosivo. Todo eso, perdón, todo eso dividido por el barden de H, que este es 4,6 metros por el espaciamiento, que es 4,78 metros, por, en este caso, la altura del banco, que son los 7 metros, y por la densidad de la roca, que es 2,58 toneladas partido por metro. Me sale 0,27. 0,27, ya. Vamos a confirmar. Ya, sí, pero sí, tiene que dar un poco más. Y aquí viene una pregunta, chiquillos, ya para que vayan comprendiendo un poco. 6,5 al cuadrado por 0,507 por 5,4 por 0,8. Todo eso dividido por 4,02 por 4,78 por 7 y por 2,58. 0,27 kilogramos partido por toneladas. Por toneladas, ¿cierto? Aquí entonces, para el barden de H, o sea, cuando para fragmentar una tonelada de roca, yo necesito una mayor cantidad de explosivos, ¿ya? Y esto podemos asumirlo, ¿no es cierto?, que una distancia menor, ¿ya? Entonces ahí, en este caso, cuando tengo una distancia menor, ya una distancia de la cara lila, la primera fila de barrenos, o cuando yo tengo una distancia entre barrenos, cierto, menores, que es el espaciamiento, voy a necesitar una mayor cantidad de explosivos. ¿Ya? Una mayor cantidad de explosivos. Cuando la distancia es un poco mayor, ¿no es cierto?, voy a ocupar menos. Pero al final y al cabo son alrededor de 30 gramos de explosivo más. ¿Ya? Lo que se va a ocupar. Es casi lo mismo. ¿Ya? Factor de carga volumétrico. Ya el factor de carga volumétrico solamente tenemos que reemplazar porque tenemos todo. Tenemos todo para calcular los factores de carga volumétrica. Entonces, bajamos un poco.
y factor de carga volumétrico para Konya va a ser igual a, y copiamos la fórmula. Entonces, 0,507 por el diámetro de la perforación al cuadrado, ¿cierto? Por el largo de la carga, por la densidad del explosivo, todo eso dividido por el barden, por el espaciamiento y por la altura del banco. Barden y espaciamiento de Konya. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar acá. Para ahorrar un poco de tiempo, vamos a copiar, ¿cierto? Y después borramos, ¿no es cierto?, lo que no nos sirve. Entonces, el factor de carga volumétrico, cuando tenemos Konya, va a ser igual a, y copiamos, pero aquí borramos, ¿no es cierto?, la densidad de la roca. Densidad de la roca. Porque todo es lo mismo. Entonces el factor de métrico. Me da 0,62, profe. 0,62. Confirmemos. 6,5 al cuadrado por 0,507 por 5,32 por 0,8. Todo eso dividido por 4,2, por 5 y por 7. 0,62 kilogramos partido por metros cúbicos. Por metros cúbicos. ¿Ya? Ahora calculamos, ¿no es cierto?, el factor de carga para, factor de carga volumétrico para cuando ocupamos todo lo que con respecto a H, lo que es barden en el espaciamiento. ¿Ya? Copiamos la fórmula, ¿no es cierto? Y la podemos pegar acá. La fórmula es la misma, ¿no es cierto? Y en este caso, ¿qué hacemos? Copiamos, ¿no es cierto?, del factor de carga másico y solamente le borramos lo que es la densidad de la roca. Aquí. Copiamos hasta ahí y sería lo mismo. Y ahí, ¿cierto? Entonces, el factor de carga volumétricos para 0,69, veamos. 0,69, veamos. 6,5 al cuadrado por 0,507 por 5,4. Por 0,8, todo eso dividido por 4,02, por 4,78 y por 7. Y esto es igual a 0,69, muy bien. 0,69 kilogramos partido por metros cúbicos. Por metros cúbicos. Entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, todos los factores de carga. Másicos y volumétricos. Ahora calculamos cantidad de pozos. Ya, cantidad de pozos. Que este va a ser la letra F. Bien, este es el ejercicio. Letra F. Aquí también vamos a tener para dos. Ya, entonces vamos a decir que el número de pozos, ¿ya?, que ocupamos. Por el número de filas, por el número de columnas, ¿ya? Número de filas por el número de columnas. Porque aquí me piden dibujar la malla. En este caso, vamos a decir que esto va a ser así, ¿ya? Pero en este caso, vamos a tener el primer caso. El primer caso que es para, en este caso son los de Konya. Entonces vamos a decir que el número de filas va a ser igual, el número de filas es igual a al ancho por el barde, ya, al ancho dividido por el barde, ¿ya? Y el número de columnas, caso largo y ahora el espaciamiento. Para aquí el espaciamiento no voy a colocar que va a ser de Konya, ya no tengamos problema. El barden igual. Y de
Entonces, el número de filas va a ser igual. ¿Cuánto es el ancho? En este caso, creo que el bloque es de 35 por 45. Entonces va a ser 45 metros. Todo eso dividido por 4,2 metros. Entonces, el número de filas va a ser igual arriba de 10, creo que es. 45 dividido en 4,2. 10,71. 10,71 y esto van a ser igual a 11. Ya son 11 filas. Y el número de columnas va a ser igual a 35 metros dividido por 5 metros. En caso son 7. El número de columnas van a ser 7 columnas. En este caso van a ser 71 pozos. Entonces, el número de pozos va a ser igual a 11 por 7. Y en este caso van a ser igual a 77 pozos. Pozos según Conya, ¿cierto? Y ahora veamos los de H. Y en este caso, copiamos esto. Perdón. Copiamos eso. Aquí en vez de Conya le ponemos H. Y en este caso, va a ser igual al número de filas. Va a ser igual al ancho, que es el mismo, 45 metros. Dividido por el barden de H, que es 4,02 metros. De filas. Igual a 45 dividido en 4,02, 11,19, 11, igual a 11, sobre el 50% aproximamos ya, para que no tengamos problemas en los resultados. Cambiamos para, entonces, el número de columnas, 35 metros dividido por el espaciamiento de AT, que es 478 metros. Entonces, columnas va a ser igual a 35 dividido en 4,78, 7,32, 7. ¿Sí? 7,32, 7, 7. Entonces, se mantiene ahí, ¿cierto? Es lo mismo. Copiamos lo mismo, ¿cierto? Es lo mismo. Sí, 11,19, 35 dividido en 4,78, 7,32, ya, y 45 dividido en 4,02, 11, sí, está bien, 77 pozos los dos. Entonces, ahí, ¿no es cierto? No tenemos variación. No tenemos variación. Letra G, creo que es la energía, ¿no es cierto? Cantidad de energía por pozo y por bloque. Letra G, energía. Por pozo, por la energía del explosivo, por, en este caso, el factor de carga másico. Hay que el factor de carga Conya, y esa es la variante, ¿ya? La variante que vamos a colocar para que ustedes ya sepan. En este caso, tenemos que calcular las toneladas, ¿cierto? Las toneladas del pozo van a ser igual. Barden por el espaciamiento, la altura del banco,
por la densidad de la roca. Y tengo que calcular de acuerdo a Konya. ¿Ya? De acuerdo a Konya. Entonces, las toneladas van a ser distintas. Entonces, las toneladas por pozo, que van a ser 4,2 metros, que es el barden según Konya, los 5 metros, que es el lanzamiento según Konya, los 7 metros la altura del banco, y por los 2 toneladas partido por es la densidad de la roca, que es la misma. Entonces, las toneladas por pozo van a ser igual a 4,2 por 5 por 7 y por 2.58. Esto es igual a 379.26 toneladas del pozo. Y reemplazamos la cantidad toneladas por la energía del explosivo. La energía del explosivo es 3818 kilojoule partido por kilogramos por el factor de carga. Factor de carga según Konya es 0,24 kilogramos partido por tonelada. Acuérdense que este resultado tiene que estar en kilojoule, o sea, en megajoule, ¿ya? Y va a quedar en kilojoule porque se eliminan las toneladas con las toneladas, los kilogramos con los kilogramos, en kilojoule, y lo tengo que dividir por mil, y al dividirlo por mil me va a quedar en megajoule, ¿ya? Entonces, la cantidad de energía por pozo va a ser igual a 379,26 por 3818 por 0,24, y esto yo lo divido por 1000 y me va a dar igual a 307,52 megajoules. La energía por pozo para cuando ocupamos el barden de Konya. ¿Ya? Ocupamos, ¿no es cierto?, la cantidad de energía por bloque para Konya y después sacamos para H. Entonces, la cantidad de energía por bloque a tronar va a ser igual a las toneladas del bloque por la energía del explosivo por el factor de carga másico según Konya. Aquí tengo que calcular las toneladas del bloque que yo voy a remover. En este caso va a ser igual al largo por el ancho del bloque por la altura del banco, la densidad de la roca. Por la densidad de la roca. Entonces, las toneladas del bloque van a ser igual al largo, que son los 35 metros, por los 40 metros de ancho, por los 7 metros la altura del banco, y por partido por metros cúbicos de la densidad de la roca. Dando un resultado que las toneladas del bloque van a ser igual a 35 por 45 por 7 y por 2.58. Esto es igual a 28.444,5 toneladas. 28.444,5 toneladas. Y reemplazamos la cantidad de energía del
el bloque que se está tronando, se está fragmentando, va a ser igual a los 28.004,5 toneladas por los 3.818 kilojoules dividido por kilogramos por los 0,24 kilogramos partido por tonelada del factor de. Entonces, la cantidad de energía por bloque va a ser igual a 28.444,5 por 3.818,18 por 0.24. 26 millones, a eso yo lo divido por 1000, y esto va a ser igual a 26.064,26 megajoules. Ahí tenemos, ¿cierto?, la cantidad de energía por bloque. Ahora calculamos para H, cuando tenemos la variable del bar de emplazamiento para H. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a copiar esto. Copiar la fórmula y cambiamos, ¿no es cierto? Ya va a ser de H, ¿cierto? De H. Y copiamos esto. ¿Ya? Lo único que va a cambiar aquí, ¿no es cierto? Van a cambiar las toneladas. Las toneladas, lo único que cambia es el factor de carga, ¿no es cierto? Porque tenemos las siguientes variables. Entonces, tengo que calcular las toneladas. Las toneladas por pozo. Las toneladas por pozo van a ser igual al barden, que el barden en este caso de H es 4,02 metros, por los 4,78 metros de espaciamiento, por los 7 metros de altura del banco y por los 2,58 toneladas, perdón. Partido por metros cúbicos, dando un resultado que las toneladas por pozo van a ser menores, no sé, todas las 379. 4,02 por 4,78 por 7 y por 2,58. Esto es igual a 347,03 toneladas. Son menores. Y reemplazamos. Entonces, la cantidad de energía por pozo, cuando ocupamos la variable de H, va a ser igual a 347,03 toneladas, ¿cierto?, por pozo, por 3.808 kilojoules partido por kilogramos, por el factor de carga que creo que es 0,27 kilogramos partido por tonelada. Vamos a confirmar. Sí, 0,27. Entonces, la cantidad de energía pozo, cuando ocupamos la variable de H, va a ser igual a 347,03 por 3.818. No, pues, 357,74. Exactamente. 357,74 megajoules. Excelente. Más energía, ¿no es cierto? Supongo más energía en este caso. ¿Ya? Y la cantidad de energía por bloque. Copiamos la fórmula, pero tenemos que cambiar el barden. El barden según H. Y en este caso vamos a copiar la fórmula de las toneladas por bloque. Toneladas por bloque. Ahí sí. Por bloque. Y esa es la única variable que nos faltaría. Entonces en este caso, las toneladas por bloque va a ser igual. Largo que es 35 metros por los 45 metros de ancho. Por los 7 metros, ¿cierto? Aquí es lo mismo. Entonces aquí copiamos todo esto.
es lo mismo, ¿cierto? Por bloque se está moviendo lo mismo, ¿ya? Por bloque es lo mismo. Entonces, en este caso, ¿cierto? Solamente cambiaría lo que es el factor de carga, ¿ya? Entonces, en este caso, la cantidad de energía por bloque va a ser igual a los 28.444,5 toneladas por 3.818 kilojoules dividido por kilogramos por el factor de carga, que es 0,27 kilogramos partido por tonelada. Entonces, la cantidad de energía por bloque tiene que ser mayor, ¿ya? Energía por bloque va a ser igual a 28.444,5 por 3.818 por 0,27, y esto lo divido por 1000, serían 29.322,3 megajoules la cantidad de energía por bloque para los dos, ¿ya? Y nos faltaría la cantidad de explosivos. ¿No? La cantidad de explosivos. Esta va a ser la letra H. Ya. Y la cantidad de explosivos es igual a la densidad lineal de la carga por el largo de la carga. Ya, la densidad lineal de la carga, ¿cierto? Va a ser la misma para los dos, pero el largo de la carga es distinta porque el largo de la carga tiene taco y pasadura. Y aquí es variable. Entonces, la cantidad de explosivos va a calcular las dos veces. ¿Ya? Y aquí la cantidad de explosivos la vamos a colocar entre paréntesis, que es para Conya, ¿ya? ¿No es cierto? Para Conya. ¿Qué calculamos? ¿Tenemos largo la carga? Sí, lo tenemos, ¿no es cierto? Tenemos largo la carga para Conya. Ah, tenemos todo. Tengo que calcular solamente la densidad lineal de la carga. ¿Ya? No tenemos todo. Tengo que calcular el DLC. Que el DLC va a ser igual a 0,507 por el diámetro del explosivo al cuadrado en pulgadas. ¿Ya? En este caso va a tomar el diámetro del barreno porque es un explosivo a granel. ¿Ya? Al cuadrado. Del explosivo. Hola, decía. Entonces, esa es la fórmula. Entonces, la densidad lineal de la carga va a ser igual a 0,7 por, en este caso, como el explosivo no tiene un diámetro predeterminado, a tomar el diámetro del barreno. Entonces, en este caso va a ser 6,5 pulgadas al cuadrado. Es el diámetro de la perforación, el diámetro del barreno, al cuadrado, por la densidad explosiva, que es 0,8 gramos partido por centímetro. Y esto es igual a 17,14. Confirmemos, 6,5 al cuadrado por 0,507 por 0,8, 17,14, ¿cierto? 17,14, y hay que colocarle el apellido, siempre tienen que colocarle el apellido, kilogramos partido por metro. Es el apellido que hay que colocar siempre, si no le colocan el apellido, no van a tener el puntaje máximo, ¿ya? Entonces, la cantidad de explosivos, cuando estemos calculando barrenos que tengan barden de Conya, va a ser igual a 17,14 kilogramos partido por metro
por el largo de la carga, que el largo de la carga para Conya es 5.32 por 5, la cantidad de explosivo. La variable de Conya va a ser igual a 17.14 por 5.32. Esto es igual a 91.18 kilogramos de explosivo por barreno. Por barreno o por pozo. ¿Ya? Si yo lo multiplico por los 77 pozos, ahí voy a tener, ¿no es cierto?, los kilogramos totales. Por ejemplo, si 91.18 por 77 van a ser 7.020.86 kilogramos de ANF. ¿Ya? En este caso solamente lo estamos pidiendo para un barreno. Y ahora calculamos la cantidad de explosivos cuando tenemos las variables de H. ¿Ya? ¿Cierto? Para H. La densidad lineal de la carga es la misma, lo único que cambia, ¿no es cierto?, es el largo de la carga. ¿Ya? Y el largo de la carga en este caso va a ser igual a 5.4. Entonces, la cantidad de explosivos variable de H va a ser igual a 17.14, ¿ya? Porque el diámetro es el mismo, ¿no es cierto? Y el explosivo es el mismo, kilogramos partido por metro, por 5.4 metros, que es el largo de la carga. Entonces, la cantidad de explosivos H va a ser igual a 17.14 por 5.4 metros, es igual a 92.56 kilogramos de por barreno. Entonces vamos a ocupar más cuando, ¿no es cierto? 92.56 por 77. Vamos a ocupar más. Vamos a ocupar 7.127.12 kilogramos. ¿Ya? Chiquillos, aquí en este caso, cuando veamos la cantidad de explosivos, ¿no es cierto? También es un valor a considerar. Si en este caso yo voy a ocupar, ¿no es cierto? Voy a ocupar mayor explosivo o mayor gasto. ¿Ya? También es un valor a considerar en este caso. Acuérdense que esto es un negocio abaratando costo. ¿Ya? La cantidad de pozos son los mismos, así que no me voy a disminuir costo en uno y el otro porque son la misma cantidad de pozos, pero aquí lo explosivo también es un valor a considerar, que en este caso yo necesito más explosivos para un barreno y para, ¿no es cierto?, la tronadura completa. ¿Ya? Entonces también es un variable a considerar. ¿Ya? Creo que hicimos completo, solamente quedó pendiente, ¿no es cierto?, la malla, que va a ser igual que el ejercicio 2, porque parece que la actividad 2 también tenía 77 pozos. Lo pueden tomar de ahí como referencia. ¿Ya? Entonces, se guarda y se comparte. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta? Chiquillos, les recomiendo que lo hagan los ejercicios para que después, ¿no es cierto?, no tengan problema en la evaluación. ¿Ya? Porque la evaluación va a tener uno de rajo y uno de subte. ¿Serán dos ejercicios nomás, profe? ¿La prueba? Sí, uno de rajo y uno de subte. Solamente dos ejercicios. Y la clase va a ser la clase de 3 horas, ya para que alcance. ¿Ya? Se comparte. Ya, chiquillos, yo igual, traten de hacerlo, yo igual les voy a subir el desarrollo, ¿ya? Subir el desarrollo y vamos a dar por finalizada la parte de minería de suelo abierto. ¿Ya? Igual yo el viernes voy a preguntar si tienen dudas o si tienen consultas. ¿Ya? Porque si no tienen dudas, consulta, empezamos a ver la parte subterránea. Tenemos que ver la parte teórica, vemos las fórmulas, ¿no es cierto? Dejamos planteado un ejercicio, si es que nos da, y el próximo miércoles comenzamos viendo los ejercicios de minería subterránea. ¿Ya? Y vamos también a hacer 3 o 4 ejercicios por cada tronadura, y con eso tendríamos listo, ¿no es cierto?, para la primera evaluación. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta? Si es que no, ¿no es cierto?, me despido, esperando que se encuentren bien, y nos estaríamos viendo el próximo día viernes. ¿Ya? Se cuidan todos. Hasta luego, profesor. Y todas. ¿Ya? Cuídense, ¿ya? Estén muy bien. Chao, profe. Hasta luego.
Chao. Chao, profe. Chao, buenas noches.